Good evening, guys. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late, guys. I know. I apologize. I had a little delay with the other group, so I'm sorry about that. How are you guys doing today? How was your day? Did you have a good day? ¿Qué tal estuvo el holiday? Cuéntenme. How was the holiday? Did you enjoy? Can you hear me? Good evening, teacher. Yeah, sure. There we go. Thank you. Thank you good so much. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Elvis. Good evening, Cesar. Good evening, teacher. Good evening, Jaime. Thank you for coming, guys. I'm really happy to have you one more time. Thank you so much, guys. Ya solo nos queda esta clase de ahora y la clase de mañana. Así que ya casi terminamos, guys. Muy bien. Muchas gracias por estar otra vez acá. De verdad. Como siempre les digo, los felicito por el esfuerzo que hacen, porque yo sé que, bueno, pudieran estar haciendo otras cosas, como ver una película o hacer cualquier otra cosa, pero ustedes deciden estar aquí y aprender algo. Así que, muy bien, guys. Felicidades. And thank you so much for your time. Thank you so much. You're welcome, César. Lo de mañana está suspendida por motivos de fuerza mayor. ¿Y eso por qué? A ver. ¿Eso por todos qué? Todos me quieren estar. No, I mean, we need to complete with the schedule, guys. Tomorrow is the final class, okay? So after that, you are free. So just tomorrow, guys, just one more class. So I encourage you guys to be here tomorrow because it's going to be the final class. Y bueno, solamente mañana, guys, vamos a reponer la clase que no tuvimos. Good evening. Good evening, Silvia. How are you doing? Fine, teacher. Very good. I'm happy to hear that, Silvia. Thank you for being here. Okay, guys. Entonces, mañana vamos a reponer la clase que no tuvimos el día de ayer. Va a ser la última, ¿de acuerdo? Así que solamente eso y termina nuestro nivel. Recuerden que pues estaba revisando eso. De hecho, intermedio tiene 3 niveles, ¿verdad? Que es intermedio 1, intermedio 2 y intermedio 3, por así decirlo. Entonces, ustedes tienen que pasar eso y luego de eso viene preavanzado. Y ya luego, pues, avanzado, ¿ok? Así que ya ustedes están como a la mitad. Ya avanzaron bastante. Así que van bien, guys. Van bien. Hay que seguir. Ahí vamos. Ok, guys. Ok, so what did you do today, guys? What did you do? Did you go to work? ¿Qué tal estuvo su día? Very good, teacher. Very good. Okay. Nice, Fátima. Thank you. Ya nos toca volver a trabajar, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo incluso trabajé ayer, así que... Y creo que tal vez algunos de ustedes también trabajaron. No. Yes, I had to work yesterday. So... Pero sí son las cosas. Cuando más trabaja. Probablemente sí, ¿verdad? Porque ella, con su negocio, pues, probablemente tiene que aprovechar más en esos días, quizá. Con su business. With the business, yes, because she's a business woman. The business woman. Yes. Okay. So, for today, guys, did you remember we were talking about the future, the simple future with Will? And be going to on Tuesday. And well, basically, we were saying that we can use will for things that we haven't decided yet, like predictions, promises, and also things that we decide at the time that we are speaking. And we said that we use be going to, especially for things that we decided before it. The moment that we are having the conversation, like for future plans. Entonces, también practicamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Ustedes tuvieron un momento para practicar, que no sé si ustedes quieren practicar un poco más de eso, porque creo que no tuvimos tanto tiempo para practicar, ¿verdad? Porque yo quería repasar un poco eso. También me gustaría, yo creo que ustedes ya terminaron lo del examen final, ¿verdad? Ya lo entregaron. Yes, teacher. Okay.
Ok, very good. Porque solamente me quería tomar como unos minutos para revisar eso con ustedes rápidamente, ¿verdad? Para hacer como un repaso. Porque, all right, no problem. Yo creo que eso sería bueno. Podemos hacer un repaso breve y eso sirve para que podamos despejar cualquier duda que ustedes tengan. Ok. Entonces, solamente eso y bueno, revisar tal vez practicar un poco, ok, practicar como siempre. Así que. Very nice. Very good. Deme un momento, guys, perdón. Thank you, guys. I'm sorry about that. Thank you so much. Are you okay. Sick? See, yes, I'm. What happens is that I have like allergies sometimes, so that is what happens. It's like I get really congested, and sometimes I also have a runny nose, so that is what happens. I have to take pills like for the allergies. Eso es lo que me pasa. Tengo como de repente me da alergia, me pongo como congestionado y todo eso. Entonces. Es algo que me pasa y no se me quita. Siempre estoy así. Así que, bueno, tengo que vivir con eso. Ya bueno. Somos dos, teacher. Me too. You, okay. Bueno. Ahorita Leli iba a decir yo ya, pero ahí está ya. Ahí está Leli, ya, ya vino. Se mal quitó por un rato. Creo que no se dejó. No se te oye. No se te oye. Es tu barco, Leli, ¿no? No se te oye nada, Leli. Parece que está estrenando nuevos audífonos, parece. Creo que es el problema. No se le oye nada, señora. No se oye nada, señora. Desde que fue a la playa ha venido muda. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Ahí está. Ay, no. Esa bueno. Vida, la playa te ha dejado. Cállate, vos. Necesito vacaciones de las vacaciones. Sí. Vacaciones después de vacaciones, qué chula. Sí. Deberíamos de hacer unas vacaciones. ¿Cómo fue Elvis? Me invitaba Elvis. Bárbaro. Ahí no tiene chero. Ahí no se acuerda los cero, güey. Oiganlos. En la lista negra. Bueno, le voy a decir a mis hermanas y a mi mamá que los inviten la próxima, porque yo también era invitada. Okay. Vámonos. La vas a creer, ay, hoy le sí. A las hermanas y la mamá. No, no, vale. Cuando nos graduemos todos. Eso, hagamos una fiesta de graduación. Sí, cabal, ¿verdad, teacher? Sí, eso estaría muy bien, la verdad. A mí me gustaría bastante. Sí. Sería bueno. Dale. Un fin de semana a la playa. Mire, vámonos. Ya que empezaron el tema de la graduación, ¿puedo preguntar algo, teacher? Diga, sí, diga, Emerson. Yo estaba comentándole a Paola acerca del detalle de lo de la beca. Sí. Y dice que acá estamos como que revueltos. Hay unos que están cotizando y hay otros que estamos que no somos cotizantes. Sí. El detalle de las 2 horas clase va a ser nada más para las personas que cotizan. Y nosotros seguimos igual como 1 hora. Ah, ok. Y entonces tenemos fecha tentativa para el siguiente módulo, para el 14, creo que me dice, de noviembre, pero no sé si... 14 de noviembre. Ajá. Ok, interesante. No sé si te han dado esa información. No, fíjese que no, la verdad, Emerson, que no, esa información no la han compartido todavía. Prácticamente la comparten cuando ya está todo definido, ¿verdad? Creo que los estudiantes tienen más acceso a esa información que nosotros. Música. Sí. El día de ahora me llamó por teléfono Marcela Contreras, algo así se llama, me dijo que me estaba dando esta información, que estaba la fecha tentativa para el 14 de noviembre, lo único que me preguntó es que si yo había trabajado en la plataforma y que si había estado en las clases presenciales y todas las cosas, que las clases en la Zoom y todo eso, y le dije que sí, me dijo que tomaba los datos y iban a proceder para agregarme al grupo se va a comenzar tentativamente el 14 de noviembre. Qué bueno. No sé si alguien más le ha llamado. La verdad que ahí estábamos, Elvis todavía sigue perdido, dice, no lo han encontrado. Así que, no sé, ahí yo creo que
tal vez una información de una, otra, de otra, quizás eso nos ha confundido tanto, ¿verdad? La verdad que hay que esperar a ver qué sucede, porque ahorita estamos todavía... Estamos en la luna, mundo, perdidos, como dijo Alvin. Estamos perdidos, ¿cómo es Alvin? In the moon, dice. In the moon. César ya quiere que haga el TikTok. Ah, chaval. Perdidos con la chimoltrufia, dijo Elvis. Con la chimoltrufia. Hasta los comandos de salvamento estaba llamando Elvis para que los fueran a rescatar. Okay. No, pero así que esa información es la que me dieron el día de hoy. Incluso me mandaron ahí que ya estaban procesados los documentos, que cualquier cosa me iban a comunicar, si hacía falta algo, no sé. Me imagino que en transcurso de los días, de estos días que faltan, se van a estar comunicando con la mayoría, o al menos un correo, está revisando los correos, porque a una compañera, no sé si recuerdan, creo que Nancy fue, ¿verdad? A Lely, le mandaron un correo que había un error en los documentos que había mandado, pero como ella no revisó, entonces, le quitaron la beca. Le quitaron la beca. Entonces, de estar revisando los correos de vez en cuando. Constantemente. Para ver si le han mandado alguna información. Wow, César, cómo ha crecido. No. No seas así, Emerson. Well, thank you so much for that, César. Thank you. Well, that is really important information, guys. So, you're in case that, thank you, César. So, yeah, in case that you don't know about that, so now we know, guys. So, most likely, the next level is going to begin on the 14th. Okay. So, just please be aware of your email. Please be aware of your inbox. Sometimes it also goes to like the spam folder. So, just be on the lookout for that. Okay. Estemos pendientes, guys, de nuestros correos, entonces, para que no nos pase eso, si ustedes tienen el deseo de continuar, ¿verdad? Estén pendientes de los correos, porque aparentemente ya tenemos dos versiones, en este caso, que confirman que las clases pueden empezar el 14, lo cual es bueno, van a tener, bueno, 10 días de descanso nada más, solamente 10 días. Así que es bueno porque pueden descansar. Ahí están tus vacaciones, Aleli. Ahí están las vacaciones. Ahí es donde nos va a llevar a Lely, nos va a invitar, ¿verdad? A la playa, dice. Difícilmente. Tiene que contratar un bus. Difícilmente. Es que la mamá no lo deja. Con el negocio, con el negocio creo que sale para que nos invite a todos. Elvis dijo que íbamos a ir a Chalatenango, dijo Elvis. Vamos a ir. Ah, te quitó el porrazo, ya ves, va Elvis. Ruta 125 tienen que agarrar y vienen a Chalate. Va, ¿qué dices? Sopa de gallina, dice. Sopa de gallina india, órale. Vamos a comer allá, suena bien, la verdad, también, suena bien. Bueno, guys, muy bien. Vamos a ver qué les iba a comentar yo a ustedes. Ya pasando los comerciales, vamos a clase. Sí. Ya nos desviamos del tema, que ya está, se me olvidó lo que vamos a hacer. Vamos a repasar el examen, creo. Vamos, sí. Gracias, solamente estaba molestando, Jaime, gracias. Pues está bien. Oh, just kidding, but thank you, Jaime. Yeah, so thank you for that, César. So, okay, guys. Bueno, perdón, guys, ya hasta yo me distraje. Bueno, solamente les voy a mostrar acá lo que estábamos haciendo la vez pasada, rapidito. Vamos a revisar los exámenes, como dijo Jaime, vamos a hacer eso. Y bueno, para mañana, guys, prácticamente, yo pensaba que si ustedes quieren, pues podemos jugar un rato, así como la vez pasada, para que nos podamos, no sé, divertir. Sí, creo que podemos hacer desde ahora. Desde ahora, ok. Good idea. Sí, eso estaba pensando porque creo que ya la última clase y bueno, ya ustedes ya completaron. Sí, teacher, la plataforma ya la terminamos todos, creo yo, ¿verdad? Yo creo que sí, entonces pues podemos hacer eso. Ya vamos a ver si lo hacemos ahora, creo que lo podemos hacer ahora también, ya vamos a ver.
Vamos a ver, lo que pasa es de que la última vez creo que habían personas que no podían ingresar. No sé si vamos a tener ese problema. Entonces, no quiero tampoco, ¿verdad?, excluir a nadie. Bueno, entonces, solamente les voy a mostrar un par de cositas y tal vez revisemos el examen y tal vez hagamos un Kahoot, ¿ok? Para que podamos jugar. Ok, guys, so, like I mentioned before, last time we were talking about the present, the simple future with will and be going to. Okay, so we said that be going to is something that we use like an auxiliary, so we can talk about something that is going to happen in the future, specifically something that we planned before, okay? Entonces, estábamos hablando por acá. Teníamos estas preguntas, se las voy a compartir. Para la clase anterior, nosotros estábamos practicando con estas preguntas de acá. How are you going to spend your next vacation? Where are you going to go? Ok, y dijimos que teníamos dos opciones, ¿verdad? Solamente recapitulando. Si ya lo planeamos, vamos a utilizar going to. Y si no lo tenemos planeado, utilizamos I guess. Utilizamos will. Vamos a utilizar expresiones como estas, ¿verdad? Dijimos I guess, maybe, I think, and probably. ¿Ok? ¿Y cómo dijimos que funcionaba? Bueno, dijimos que en la mayoría de los casos íbamos a utilizar esta estructura, que era como I guess, I will, or maybe, I will. Lo único que no era así era probably, que era I probably will do this, or I probably won't do that. ¿Ok? Entonces, si nos hacen la pregunta, how are you going to spend your next vacation? Si ya lo decidimos antes, decimos, I'm going to go to the beach with my family, for example. But si no estamos seguros, si no lo hemos planeado todavía, entonces vamos a utilizar will, vamos a decir, well, I guess I will just stay at home. Or maybe I will go to the park with my wife. Or I think I will go to El Pital, por ejemplo. I will go to El Pital. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de probably, pues era diferente. Era I probably will go to the movies or I probably won't stay at home. Así que eso es lo que estábamos hablando la clase pasada, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, guys. Vamos a ver por acá. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto, guys? A ver, si les pregunto, por ejemplo, where are you going to go? ¿Qué me dirían? O por ejemplo, how long are you going to be on vacation? ¿Qué me dirían en ese caso? De las dos formas, veamos, ¿cómo me dirían I am going to and also I probably will? A ver, ¿cómo lo diríamos? Vamos a hacer como esta examinación rápida, ¿verdad? Los quiero agarrar un poco de sorpresa. Porque en la vida real así es, no estamos como preparando, sino que nos disparan prácticamente. Y nosotros contestamos. Sí, diga, Santiago. How long, me dijo. Ajá. How long. Sí. Con Will sería, I probably will be 1 week on vacation. Okay, very good, very good, yes. How about with going to? Next. No, dígame usted, Santiago. Okay. Sería I'm going to. Mm-hmm. I'm going to 2 weeks. Okay. Sí, muy bien. Very good, Santiago. So you can say, I'm going to be on vacation for 2 weeks, ¿ok? Recordemos que es el verbo, es el sujeto, verbo to be, going to, y luego de eso va el verbo en la forma base. Entonces sería, I am going to be,
Okay? Okay. I'm going to be on vacation for 2 weeks. Entonces, for 2 weeks. For 2 weeks. Yes. Entonces, esa es la estructura. Muy bien, Santiago. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a preguntarle a alguien por aquí. Vamos a preguntarle, bueno. Vamos a ver, Jonathan. Dígame, de las dos formas, ¿verdad? Puede decirme lo que usted guste. Aquí podemos inventar, así que no hay ningún problema con eso. ¿Cómo sería, cuál sería la respuesta si yo le pregunto, where are you going to go? Con Will sería, maybe I'll visit it on the weekend. Okay. Con going to sería, I'm going to. Go on the beach. Muy bien, muy bien. Ok, Jonathan. Solamente con el de Will, me dijo, ¿pudiera repetirlo otra vez? El de Will, por favor. Maybe I'll visit on the weekend. Ok. Entonces usted está diciendo, tal vez yo visitaré en el fin de semana, pero visitaré, en este caso, ¿a quién? My family. Okay, there we go. There was just something that we were missing. So you can say, maybe. I'll visit my family on the weekend. Okay. Maybe. Okay? Maybe. Very good. Very good, Jonathan. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Santiago y Jonathan. Muchas gracias. Okay. Vamos a ver entonces, guys. Bueno. Entonces, guys, vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a revisar rapidito el examen. Solo lo vamos a hacer. Es como un repaso para todo lo que ustedes han visto. Y luego de eso, pues, podemos hacer un Kahoot. ¿Qué les parece? Nice. Very good. Okay. Let's do it, guys. So, bueno, vamos a ver acá. Creo que voy a hacerlo de esta. Déjenme ver cómo lo puedo cambiar esto. Lo que pasa es que ya lo contesté, entonces así no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, siempre sale igual. Bueno, vamos a entonces que tener que pasar a la parte de acá. Bueno. Bueno, entonces, guys, esta parte es algo que ustedes ya estudiaron, ¿verdad? Todo esto es algo que ustedes ya estudiaron. Entonces, parte de eso fue expresar deseos, ¿ok? Entonces, prácticamente ustedes estudiaron que iban a utilizar el verbo wish y también iban a utilizar una estructura en el pasado para poder expresar un deseo, como por ejemplo decir, yo desearía que mi casa fuera más grande o desearía que mi carro estuviera más nuevo, por ejemplo, que fuera un carro más nuevo. Entonces, ¿cuál era la estructura? Era I wish or he wishes. Recordemos que el verbo va a ir en presente, ¿ok? Eso siempre hay que tenerlo en mente. En la primera parte va en presente y en la segunda parte va en pasado. Ok, eso dice aquí, I don't like my new job. I wish. Y luego tenemos tres opciones. Dice, it were more fun. El otro dice, more fun. Y number three, it says, it was more fun. Entonces, ¿cuál sería y por qué? Dice, no me gusta mi nuevo trabajo. Desearía. Y la segunda parte es que fuera más divertido. Esa es la segunda parte. Creo que sería it were more fun, porque con todos los sujetos iba con were, no va con el was. Con todos es were, ¿ok? Ok, muy bien, muchas gracias, Jaime. Jaime dice que sería con it were, porque para todos los sujetos sería con were. Estamos, it was more fun. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, Elvis, it was.
¿Quién da más? It was porque no es persona. Entonces, it's where, teacher. Pero it. Es it's where. It's where. It were. Está hablando del trabajo, ¿verdad, teacher? Está hablando de una cosa en este caso, sí. It were. It were. Teacher, sorry si me salgo, pero se fue la luz aquí en mi casa. Ok. That's okay, Emerson. Thank you for letting me know. Ok, bueno, entonces tenemos opiniones divididas. Elvis dice que es it was. Y la mayoría, pues creo que dicen que es it were. Entonces nos vamos por it were. Vale, está bien, vamos a ver. Ok, then it says, I can't find my new cell phone. I wish. Y la siguiente parte está. La segunda parte es, ojalá y lo pudiera encontrar. O desearía poder encontrarlo. ¿Cuál de los tres es y por qué? Number two. Okay. Number two. Okay, number two. So why number two, guys? Porque el verbo can está en presente y el otro no lleva sujeto, el tercero. Sí, okay, very good, very good. I found it. Sí, y básicamente el pasado, por así decirlo, de can es could. No sé si alguna vez ustedes escucharon eso. Es como cuando hablamos de will en would, básicamente would es como el pasado de will, por así decirlo. Entonces, en este caso, el pasado de can es como could, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, I can't find my new cell phone. I wish I could find it. ¿Ok? So, number two. Y por último, perdón, teacher. Sí. Se pronuncia could. Correcto. Lo tiene que pronunciar Jonathan como si fuera C, bueno, como si fuera K-U-D. Como que fuera cocina, pero no cook, sino que cook con D al final. Es con D al final. Con D al final. Thanks. You're welcome. Yes. So that is the pronunciation, guys. In case that you guys didn't know, it is like K-U-D, okay? That is the sound, could. Porque nosotros a veces nos confundimos y pensamos de que tenemos que pronunciar como la L y cosas así, pero no. Por ejemplo, could, would, and should, okay? Todos son iguales, solamente cambia como el sonido al inicio, ¿de acuerdo? Entonces en este caso sería could. I wish I could find it. Luego, número tres. Dice, my boyfriend isn't in good shape. I wish. Y acá, ¿cómo sería la segunda parte? La segunda parte es, desearía que estuviera en buena forma. He were in good shape. Ok. Very good, yes, very good, guys. So, vamos a enviarlo, vamos a ver qué pasa. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces como Jaime decía, para este caso, para expresar deseos, nosotros vamos a utilizar where, ok. Mantengamos eso en mente, porque puede ser un poco al principio tentador decir it was, porque esa sería la forma como normal de hablar del pasado. Pero cuando estamos hablando de estos deseos, vamos a utilizar where, ¿ok? So, I wish it were, o I wish he were. Solo aquí lo vamos a hacer de esa forma, porque estamos utilizando un deseo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, se los voy a dejar por aquí unos instantes, guys, por si lo quieren anotar. Porque por ahí tal vez ustedes lo quieren anotar. Así que.
Okay, very good. So we are going to continue, guys. Very good job. So let's continue. Vamos a ver por acá. Ya casi terminamos, guys. So dice presente perfecto versus pasado simple. Ok, aquí está bien sencillo, ¿verdad? Simplemente es elegir el verbo en la forma correcta. So it says, have you ever something Spanish food? Y tenemos tres opciones. Está sencillo, ¿verdad? Entonces es, have you ever eaten Spanish food? Ok, porque ese es el pasado participio. Siempre que tengamos el presente perfecto con have, vamos a utilizar el verbo en pasado participio. Ok. Esa sería la respuesta. Vamos al siguiente. Yes, I... Ok, esta es como una conversación, si se fijan. Entonces, primero está preguntando, have you ever eaten Spanish food? Ok, then we have the answer to that. Yes, I have. Ok, vamos a respetar. Incluso cuando nosotros estemos leyendo, guys, tenemos que respetar los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Entonces, yes, I have. ¿De acuerdo? Tenemos yes, una coma, hacemos una breve pausa, luego decimos I have, otra pausa, y luego sería yo, I something to a Spanish restaurant last week. Entonces, ¿cuál sería? Recuerden que nosotros dijimos went. Que went, correcto, went. ¿Por qué went? The past. The last week. The last week is the past. Es el pasado, sí. ¿Qué dijimos? Porque nosotros estudiamos esto y dijimos que cuando nosotros preguntábamos al principio utilizando el presente perfecto, íbamos a contestar con el presente perfecto, como acá, ¿verdad? Yes, I have. Y luego de eso, ¿qué dijimos que iba a pasar? El verbo normal. So basically, after that, whatever goes next after this is going to be in the simple past. Okay, that is the reason why we choose I went. Okay, nos preguntan con el presente perfecto, contestamos con el presente perfecto, y a continuación la conversación, los demás detalles van a ser como en el pasado simple. De acuerdo, esa es la razón por la cual lo hacemos así. I went to a Spanish restaurant last week. Yo fui a un restaurante español la semana pasada. Y si se fijan, sigue la conversación en el pasado simple, ¿ok? Did you like it? ¿Ok? ¿Y cómo iría el verbo en este caso? ¿En pasado o en presente? En presente. Presente. En presente, correcto. Va la forma base, ¿verdad? Porque acá tenemos el auxiliar. So, did you like it? ¿Ok? Did you like it? En yes, si dice yes... ¿Cuál sería la respuesta acá? It was delicious. It was delicious. It was delicious. Yes, very good. Ahí está, guys. Very good. Muy bien, ya casi terminamos, guys. Excelente. Si se fijan, pues prácticamente es un repaso de lo que nosotros ya se supone que aprendimos, ¿verdad? Así que muy bien, guys. Ok, so then it says future with will and be going to. So, dice... What after class today? Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? What are you going to do? Muy bien. What are you going to do? ¿Y por qué es esta respuesta y no otra, por ejemplo? ¿Cuál dijimos que era la estructura que íbamos a utilizar? Going to, correcto. Era el verbo to be, going to, y luego el verbo, ¿verdad? El verbo en la forma base. Entonces, eso tenemos acá, verbo to be, going to, y el verbo en la forma base, que es do. ¿Okay? What are you going to do after class today? Y bueno, luego dice aquí, definitely something, a movie with a friend. Ok, tenemos una clave acá que dice definitivamente. ¿Qué es lo que nos está dando a entender esto? Que es algo que ya está decidido, ¿verdad? Seguro. Ya está seguro, correcto. Uh-huh. Muy bien, Silvia.
algo que ya está seguro. Entonces, por esa razón, no vamos a utilizar will, ¿verdad? Vamos a utilizar going to watch. Very good. So I'm definitely going to watch a movie with a friend. Very good. Muy bien, guys. Dice entonces, when something their vacation. Entonces acá, pues sería, ¿cuál sería la respuesta? When are they? Are they going? Are they going to take? Muy bien. Excellent job, guys. Okay, when are they going to take their vacation? So yes. Y por último, I think they... Ok, aquí tenemos otra clave, ¿verdad? I think. Pues muy bien. Muy bien. Excelente. No es algo seguro. Correcto. Muy bien, guys. Entonces vamos a utilizar... Will go. Muy bien. Muy bien, guys. Correcto. Ahora sí, ya lo tenemos muy bien claro. Así que me gusta eso. Ya van a ver, todas están correctas acá. Ahí está. Muy bien, guys. Ok, vamos por el último. Creo que sí es el último. Y después de esto, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un Kahoot. Vamos a ver. Veamos. Bueno, esta es una lectura, parece. Okay. Dice, Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes, and the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Vamos a ver acá. Entonces tenemos preguntas, ¿verdad? Y tenemos que seleccionar cuál es la opción, si es verdadero o falso. Vamos a ver. La primera pregunta dice, Bangkok is a good place for shopping. Es un buen lugar para ir de compras, dice. Eso es cierto. Correcto. It's true. So, entonces es verdadero. Ok, vamos a seleccionar que es verdadero. Ok. Then it says, you can buy most things except clothes in the market. Aquí dice, it was full of really interesting things to buy, especially clothes. ¿Ok? False. Entonces, es falso, ¿verdad? Correcto. Porque sí se puede comprar ropa. Vamos a ver, el siguiente dice, the prices in the market are very reasonable. Entonces, los precios en el mercado son bastante razonables. Vamos a ver. And the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Ok, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Cuál sería la traducción entonces? Esta parte. The prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. ¿Cuál sería como la traducción de esta parte de acá? Aquí. Y los precios son razonables. No, estupendos. Ah, bien, sorry. Y los precios están geniales. Correcto, sí. Las cosas aquí no son, no están tan caras como están en casa, algo así, no sé. Correcto. Sí, no son, no están tan cerca de ser tan caras como son en casa, prácticamente, ¿verdad? O sea, no son tan caras como en casa. Muy bien. Entonces acá sería verdadero, ¿verdad? Son razonables porque está más, incluso quizás más barato que en casa. La siguiente dice, mi crop is the Thai name for green curry. Vamos a ver. Dice, have you ever eaten Thai food? It's delicious. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice. And I have my favorite dish, mi crop. Crispy noodles with shrimp and chicken.
Ok, entonces acá dice que el microb tiene, estos son fideos, ¿verdad? Noodles, son fideos, con... Macarrones. Noodles, ah, ok, estos serían macarrones entonces. Crispy noodles. Ok, muy bien, macarrones, digamos macarrones. Con camarón, ¿verdad? Y pollo. Bueno, una combinación un poco rara, a mí la verdad que no me gusta combinar así. Ok. Y ese es el microb. Entonces, microb no es el green curry. No es eso. Así que false. 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 Very good. Yes, that is correct, Erika. False. Y número 5. Dice, all foreign visitors loved Thailand's hot and spicy food. Dice, todos los visitantes extranjeros les encanta la comida tailandesa que es caliente y picante. Vamos a ver. Dice, one thing I noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Ok, entonces acá nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que algo que esta persona notó es que algunos restaurantes hacen sus curries menos picantes para los extranjeros. Así que parece que a los extranjeros no les gusta la comida picante, ¿verdad? Sería falso, correcto, Emerson. Son llorones. Son llorones, correcto. No les gusta el picante. No saben. Silvia, ¿do you like el picante? No, también soy llorona. Ella está acusando a los otros de ser llorones y a ella no le gusta. La experiencia habla. Es verdad. Vaya, guys. Entonces, eso sería básicamente. Yo sé que ustedes ya lo habían completado, pero solo quería revisarlo con ustedes como a manera de repaso y por si alguien tal vez había tenido un problema con alguna de las preguntas. Así que ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a jugar un ratito antes de irnos. ¿Ok? ¿Qué les parece? Great. Solamente para despedirnos, guys. ¿De qué quieren el Kahoot? Vamos a ver. ¿De qué lo quieren? ¿De cuáles tiene? Pues vamos a ver. Will and going to, teacher. Will and going to. Pues se lo quería dejar para mañana, la verdad. Ah, ok. Sí. Vamos a ver. Ahorita voy a buscar uno por aquí. Vamos a ver. Deme un momento. Vamos a ver. Ya hicimos the simple past, ya hicimos el present perfect. Vamos a ver entonces. Teachers, do you like House of Dragon? Well, I haven't been able to watch it yet, Emerson. Honestly, I haven't been able to watch it yet. Es que vi ahí HBO Max. Sí tengo HBO Max, pero no he visto todavía Game of Thrones. No lo he visto todavía. No, pero hay otra serie, es la continuación de Game of Thrones. Sí, esa es la que está preguntando Emerson. Esa es La Casa de Dragón. Sí, exacto, ya la vi toda, cada domingo que sale, la estoy viendo. Sangir salía, niña, porque ya terminó. No, no la seguiste viendo, cada semana sale un nuevo capítulo. Terminó. Te digo que no. No peleense, no peleense. No peguen. Yo te voy a mandar el último capítulo, ¿viste? Solo fueron 10. Yo de Walking Dead. Sí, esa. Ah, Walking Dead. Me cayó mal cuando mataron al protagonista principal. No lo mataron. Entonces no has visto la de. La de esta, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. La de los dragones. La de Daenerys. La de Games of Thrones. ¿La terminó de ver? Sí, toda. Oye, cada protagonista que uno se encariñaba con ellos, ¡boom! Bueno. Definitivamente. Definitivamente. Triste. Ok, denme un momento que todavía estoy buscando. Yo tengo la serie completa. Y en Amazon está una serie que se llama... El círculo de la hermandad del anillo, creo que se llama.
Es la continuación de los de la el la el cosita de los anillos. Anillos. Sí. Exactamente. Está muy buena también. Se ve muy buena la verdad. Solo Netflix se ha quedado atrás. Sí, está pintiendo novelas y no la rego. Yo soy mala para las novelas, al menos que no sean escritas. Yo feliz con el Chavo del Ocho, pero Jonathan dice que no pasa de ver a Moisés Urbina. ¿Quién sabe algo de la tormenta que va a entrar? No, gracias a Dios que sea chico. Sí, supuestamente se desvió y solamente iba a afectar a Guatemala y a Belice. Y Belice, cabal. Correcto. Tanto nos ama Dios que se acuerda siempre de nosotros. Siempre. Sí. Razón. Vamos a ver acá. Permítame un instante, guys, que todavía estoy trabajando en esto. Vamos a ver. Teacher, ¿usted es salvadoreño? Sí, yo soy salvadoreño. ¿Cómo que no? Por cierto, tiene el apellido de un exdiputado. De verdad. Que le preguntaba por su nombre, no es muy común. Sí, la verdad que mi nombre es bastante raro, la verdad, pero... ¿Y se le ocurrió a su papá o a su mamá? Se le ocurrió a ambos, creo yo. Es que a ellos... siempre le han gustado mucho las cosas de la Biblia, entonces lo vieron en la Biblia, querían ponerme un nombre como bien diferente, entonces dijeron, bueno, Gadiel, solo sale una vez, y me pusieron ese. Pero no es un nombre de ángel, ¿verdad? Fíjese que, según la Biblia, no es un nombre de ángel, no. Es que no es Gabriel, es Gadiel. No, mis hijos tienen nombres de ángeles, por ejemplo, mi hijo mayor se llama Raciel, y mi hijo menor es Gabriel. Y Raciel significa secreto de Dios. Y Gabriel, el ángel de la Anunciación. ¿Y el Eli qué significa? Es una flor exótica de los años 70. Baja. Creo que ya lo tengo, guys. Se lo voy a pasar. Vamos a este rapidito, este es solamente para que... Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver. Aquí está. Baseline. Vamos a ver. Creo que tal vez de acá puedan acceder. Santiago, ¿cómo te vas a poner? Santi. Aleli Santiago. ¿Va a poner? Emerson. Emerson Gadiel. Emerson Gadiel. Vaya, ya le salió un nombre para algún heredero ahí. Ve. Disculpe, ¿cuál es la clave? Ah, ok, se la voy a... Es 5, 1, 8, 19, 56. A mí no me pidió clave. No, sí, es que tampoco. solamente tenían que poner el nombre, nada más. Ah, ok. Se ha asumido ese nombre. Ahí está. Vamos a jugar y después nos vamos, guys. Y luego me dice, te has unido, ves tu nombre en la pantalla y de ahí, ¿qué le doy? Ya está. Ah, quiero ver. Estamos ahorita 14. Tendríamos que ser, aunque sea 20, creo yo. Ahí dice Cecilia Romero. Cecilia Romero, ya está. Y yo, Cecilia de Pérez, me veo por ahí. ¿Cómo se puso? Aquí me aparece con la clave, aquí veo un muñequito 51 81 956. Sí, lo que pasa es que tenía que ponerle su nombre y usted le puso la clave. Ah, ok, bueno, eso es lo que pasa.
Bueno, sí. No hay problema. Vamos a ver. Santiago, ¿dónde estás? Ay, no, 51-81, ¿qué tal? Bueno, quizás vamos a empezar, ¿verdad? Para que no nos vayamos tan tarde. Vamos a empezar, guys. Aquí vamos. En Bagheera. Démosle, tío. Pase si dájete. Vamos a ver. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen que completar acá. Ah, completamos. Correcto, sí. Ustedes escriben lo que creen que es la respuesta y le dan enviar. Vamos a ver. 3, 2, 1, finish. Vale, se acabó el tiempo. Ahí está, 5 respuestas correctas. Y la respuesta correcta es her, ok? I like her house. Ahí está, vamos al siguiente, guys. Ok, Elvis está en primero, ok, muy bien. Vamos a ver. Es que conoce. Muy bien, 10 respuestas correctas. Vamos. Vamos a ver. Siguiente. Yo, teacher, yo no sé a dónde escribir. Vaya, cuando aparezca la pregunta, le aparece como un cuadro rojo. Ahí tiene que presionarle y ahí le va a dar la opción para escribir. Ok. Vaya, vamos otra vez. Pendiente ahí, Silvia. Ahí va. Ok, si está en el teléfono... Ahí le dice, escribe aquí tu respuesta. Ahí está. Suleyma, I know you. Creo que hay una pregunta atrás. Dicho, me salí. Ay, no. Se salió. Ay. Ahí está, 7 buenas. Muy bien, guys. Miren a Karen, está on fire. ¿Ve? Tiene aquí racha de 4 preguntas, de 4 respuestas correctas, seguidas. Ok, muy bien. Luego, creo que Santiago es este, ¿verdad? Santi. Santi. A mí se me salió un rato. Ese cajota Santi. No podía entrar. Todavía puede entrar si gusta, ¿eh? Sí, ahorita sí, ya estoy otra vez. Ok, ahí vamos entonces.
Correcto. Ahí en el chat, teacher, mandé cómo me aparece, porque no puedo escribir. Sí, usted debería de poder escribir, bueno, en esa parte donde está el cuadro rojo, no le da la opción para darle clic. No, okay. Le doy clic, pero no pasa nada. Ah, bueno, qué raro. Bueno. Pero aquí voy a ver. Sí, está bien. Está bien, pero mañana lo vamos a hacer otra vez. Muy bien, guys. Vamos a ver. De casi, guys. Solamente faltan 4. Aquí es 2. Ahí está, muy bien, guys. Ya casi terminamos, vamos a ver quién gana. Oh, Santi. Santi en primer lugar. Karen Soleim, I know you. No le había dado. Se te hizo, Santi. No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ok, ahí estamos. 8, ¿qué pasó? ¿Por qué solo 8 buenas? ¿Qué pasó? There's something wrong with my computer. Aquí está, I. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? My. ¿Qué pasó, guys? Pues se mantiene la cima. Vamos a ver, las últimas 2, creo. Ok, excellent job, guys. Casi todos la tuvimos bien. Muy bien. Vamos. Who is Cuartelillo?
Ya vamos a ver, Aleli. Ya vamos a ver. Solo dos más, guys. Ya casi terminamos. Vamos a ver quién queda en primer lugar. Hasta ahorita Santi va ganando. ¿Qué pasó, Aleli? muy bien, casi todos la tuvimos bien. Vamos, vamos, cae la última. Santi se mantiene, parece que va a ganar. Elvis está súper cerca. No te dejes, Elvis, no te dejes. No se deje, Elvis. Solo aquí 17 puntos menos. 17 puntos, está de infarto el final, así que vamos a ver quién gana. Y se está jugando, teacher. Ahorita vamos, así que buzos ahí. 1, 2, 3. Ya lo hiciste, Elvis. Dale, 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 dale. Ay, Dios. Santiago, una pregunta. No, sin copia. No, Santiago, ¿de cuánto es tu internet? Por el internet influye, gana. Eso influye mucho. Por el internet. 100 mega. Pucha. ¿Ah? No, ¿qué ¿eh? Pasó? Esto está mala, esto está mala. Sí. Está mala. ¿Por qué? Es his. Es his. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Sí. El his está mal ahí. Tienen razón. Esta está mala. Así que esta no cuenta, guys. Está mala. Okay. ¿Qué pasó ahí? Es que esta era truco nada más. O sea, era para que se fijaran. Ah, ya. Ah, ya. No, 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 no. Bueno, entonces quedó la tabla. Así. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Santiago. Santiago. Karen, tercero. Bien, Karen. Bien, bien, bien. Es que no le había dado enviar a una respuesta y cuando me fijé. Relax. ¿Qué pasó? Don't do it. Ok. Congratulations. Thank you, guys. Ahí está. ¿De cuánto es, Santi? De 5, Evo. Mentiras. El mío es de 20. No, es de 15. Te gana por 5. Ni existe. ¿A dónde encontrar de 15? Disculpame. Ni existe de 15. ¿Y qué compañía te dan de 15? No, Rafaero. Bien que de 50 megas de ser el de Santiago. No, no, mínimo. Para nada. Son 20 igual que la Ale. Oigan, ¿no? Lo que pasa es que le roban la señal al vecino y pero ¡pum, pum, pum! ¡Vecino! ¡No me conecten! Bueno, guys, eso era todo por ahora. Recuerden, mañana nos vamos a ver la última clase y ya se acaba todo. Así que, okay. I will see you guys tomorrow and I hope you have a good night, guys. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye, guys. Bye, guys. Good night. Bye, bye. Bye.